Hola, buenas, bienvenidos a Clear Games. Somos Eir81, hola, Glo9, y hoy estamos un poco azules porque... Estamos con Azul, Vitrales de Sintra, la segunda versión, digamos, de Azul. Vamos a ver una partidita que hemos grabado en Twitch, ¿vale? Que podéis seguirnos por allí y ver partidas y comentar. Y tenéis el tutorial en nuestro canal principal, Proyecto Glir, y también en nuestra página web, proyectoglir.com. Así que... ¡vamos allá! ¿Empezamos? Y en esta puntuaría más el azul. Sí. No me habrás cambiado ahí, ¿no? Porque no. Tienes mucho azul ahí. No, 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 está desde el principio. Sí. Comenta Rupada, que él no tiene juegos sin estrenar. Eso lo reserva para las minis sin montar, que de eso tiene montañas. Y Sisma comenta, sus primos han jugado con las niñas de 6 y 9 años. No las dejan ganar. Y muchas veces ha ganado la de 6 sin seguir una estrategia. Ya, es que es muy aleatorio. De cómo te salga y... De hecho... Esto es una maravilla. Vamos a puntuar las azules, ¿no? Las azules. Ya, muy bien. Qué bien. Qué maravilla. Puntuando azules. Pues... Y después viene la blanca. Igual hay que ir haciendo otra estrategia. Yo voy... ¿Tienes estrategia? Voy a tirar otra estrategia. Y movemos el señorcito aquí. Muy bien. Cuando pones. Que tú no has movido tu señor. Sí. Vale. ¿Y señor? Señor... Tómalo. Tumba, señor. Bueno, a ti se te ve más, por eso amarillo. Pero el mío es el azul. El de Messenger. ¿El de Messenger? Vamos a hacer un zumbido. Fua, mítico. Vale, pues mira, está aquí. Ah, ni tan mal. Había otro ahí. Te lo quería robar. Mal. Entonces Gloria tiene finalizada una línea. Entonces. 3, 4, 5, 6, 7. Puntúa 7 porque aquí en la primera ronda el azul te va a dar un punto por cada cristal azul que tengas, ¿vale? Y, resto se va aquí. Que ya se ve. Y tengo 7. Sí. Vale, va puntuando. Y tienes que dar la vuelta al a la lámina. Es verdad. Uf. Vale. El siguiente es blanco. Y me toca a mí. Y yo encima me tengo que comer la inicial, claro. Ti. Esa es la gracia. Vale, pues me lo voy a comer igualmente. Creo que estos juegos hay que jugarlos de forma par. Es decir, no 3, sino 2 o 4. Me llevo todas las amarillas. Pues ese no es el uno que pinta siempre. 1, 2, 3, 4. Y la cuestión es, como yo me he cogido la ficha inicial, tengo que bajarme una en el... Amarillo. En el de aquí. De cristales rotos. Que estos cristales rotos te van a restar al final de la partida. Pero si durante la partida llegas a este de aquí abajo, te resta automáticamente y vuelves arriba. Sí, que es menos 18. Que tiene lío. Bastante. Sí. Uy. Me toca a mí, ¿no? Sí. Lo siguiente. Y lo futuro. Siguiente y futuro. Uf, no muy lejos. La tía o pollito. Vale, pues yo voy a ir para atrás. Me gasto un turno para irme hacia atrás. ¿Atrás? Uy, ¡atrás! ¡Atrás! Tengo poco naranja. Tengo poco naranja. No les he puesto muy bien, que digamos, ahora que lo pienso. Ya, yo si te quiero fanear, te faneo. Voy a ser buena, venga. Naranjito. Sí, eso sí, yo lo pensé que ahora con las fábricas que hay del chocolate se podrían hacer en los otros azules. Yo creo que sería lo mismo, estaría guay. Vale, me toca azul, ¿no? Vale, pues azul para aquí. Estaría bien, yo tengo curiosidad por el azul llevable. Vale, entonces se acaba la ronda, eliminamos esta. ¿Sí? Y volvemos a reponer. Y empiezo yo, que tenía la ficha. Morgancitos, muy buena. Este es el que menos me gusta de los tres primeros. Muy random. Como el original, ninguno. En cuanto a rejugabilidad y accesibilidad. Bien. ¿Y viste el de Maestro Chocolatero? ¿Qué te parece? El de Maestro Chocolatero se ve muy mal. Ese sí que es poco accesible. Pero para jugar en clavos con accesible, para entender, está bien. Comentaba Silma que podrían sacar un par de pegatinas para pegar en la parte de atrás y añadir... Ay, pobre Dios, Rupado. Hoy te tiene el automozo hasta las narices. ¿Y qué le pasó ahora? Ahora, puso los bollos. Y por el tema de tal no se puede decir.
Está muy quisito, no sé qué le pasó, por ejemplo, a Canal de Cero, que le han quitado el canal directamente, pero bueno, no era por esto. Pues sí, hicieron uno de chocolate, Morgancitos. Sí. Y Azul 2, Los bollos de Menorquina. Madre mía, no sé por qué no lo te deja, la verdad, tampoco está tan exigente. No, a ver, no lo tenemos, lo está automático, o sea que no sé. Lo que pasa es que están haciendo... cosillas. Es verdad que están restringiendo más porque dicen que el tema de en Twitch hay muchísimo bullying y uno de los bullying es a la comunidad LGTB. Pero no creo que sea por eso, ¿eh? Y los bollos, creo. No sé, igual, pero los chorizos, por ejemplo, de antes yo los sigo sin entenderlo. No se puede hacer publicidad de comida, ¿qué quieres? Ya. Yo qué sé, me toca a mí. Rico, rico. Con su quesí, en un pan. Luego me voy a tomar un bocata de chorizo. Ya está. Es verdad que ayer compramos chorizos, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Te acuerdas cuando lo robó una de las gatas? Sí. Se llevó el chorizo, la muy capulla. Estaba abajo, poniendo la lavadora. Y yo, pues a mi rollo, tendiéndola tranquilamente. Y la puerta cierra un poco mal de la cocina. Y dijo la gata, oye, aquí hay chorizo. Mira que estaba en el plástico del chorizo, que es duro, de envasar a vacío. Su bolsa de plástico buena, de las de verdad, de las de antes, que son 3 o 5 capas que te dura 20 años esa bolsa. Y no coge la gata y se lo lleva. ¿Se lo comió? Lo mordió todo. ¿Tipo, qué hace? Y es que se estaba robando el pan, debe ser que como era picante, le picaba bastante. Madre mía, todo arañado, qué mordido. Ay, qué pena de chorizo. Ya te digo. Por lo menos lo pudo degustar bien. La madre que te la toca. ¿Me toca a mí? Sí. Vale. Las blancas son complicadas, pero el azul para preparar para después estaría interesante. Aunque siempre podríamos hacer otra cosa. Vamos a... ¡Ay, no! No, liada. Nada, cosa mía. Está bien. Me cojo esta amarilla. No he hecho liada. Y hago una liada. La casi la hago. Hago una fila. ¿Y cómo es? Son 3 puntos más 2 por las blancas. Son 5. Ok. Y me dejo esto aquí. Pero sí, me acuerdo. Además es que me quedé con una cara de idiota con la gata de las narices. Tremenda. Y esto se le da la vuelta. Uf. Vale. Pues estos puntitos. Que te acercas mucho. ¿Por? Porque completo esta. Ah, vale. A ver qué sale por aquí. Si me sale algo un poco más puntuable. Vale. No está mal. ¿Te toca ir? Ya, sí. Vale, mira, voy a ir aquí. Y me voy a llevar esta. Y luego estuvimos viendo vídeos de gatos delincuentes liándola. Son unos delincuentes. Son unos famélicos, ¿eh? Sí, da igual lo que les des de comer. Ellos siempre piden. Son unos famélicos. Es que complicado se va a poner. Así de primeras, ¿eh? Bueno, espérate, no. Sí. No. Ah, para, sí. Yo quiero ir para atrás. Es verdad. Sí, a mí me da igual. Yo voy para atrás y te lío. Ah, muy bien. Y te lío. Si es que me pongo a hablar de la gata y me lío la cabeza. Y te lío. Uf. Hace tanto que no lo jugaba que no me acuerdo ni cómo se puntuaba. Pues por el momento. Me llevo esta, me bajas uno ahí, menos dos ya, ahí, sí. Bueno. Ya caeré. La verdad que nosotras hacía tiempo que no lo jugábamos, otro olvidadito, y hoy nos pusimos a la tarde a jugar una partidilla y decía, ostras, esto era así, tal. Ya no me acordaba. Bueno, no hacía tanto que jugamos, porque jugamos... ¿En Navidad con tu madre? No, en Navidad no, pero a otoño, antes de que yo me rompiera el hueso del pie. Pues antes de octubre. Sí, en septiembre. Muy bien, ya pasó. Sí. Me toca, ¿no? Ya me da un poco, sí. Vale, pues yo voy para atrás. Vale. Pues nada. Ahora ya sé cómo haremos. 2, 3, 4. Y venga, menos uno. Venga, ya voy cayendo. Ya voy cayendo. Sí. ¿Quién va a caer ahora? Soy yo. Ya voy cayendo. Porque pongo 2, pero pierdo 2. Menos 5 ya, Irene. Y ya está. Pues quitaríamos el blanco, que ya no se puntúa más. Mira, vamos a azules. A ver qué me sacas, ¿eh? Vamos a azules. Mira a ver qué me sacas. Vale.
azules. Uy, vamos a quitar otra. Me gusta mogollón el ruido que hace. Ya, además este se hace un ruido un poco diferente. Claro, porque como está así como huequitos por medio. Sí. No, pero está muy chulo, ¿eh? La verdad que es un juego que siempre funciona por algo. Uf, el azul, que más se va a puntuar. Ya, no están saliendo azules, ¿eh? Y me toca. Pongo esto al centro. Y vamos a ver qué hacemos de nuestra vida. Voy a ir aquí. Y está para el medio. Es que también es mucho del azar que te salgan las fichas en ese momento. Y demás. Eso sí es verdad. Es bastante... Vamos a hacerla desesperada. A ver, ¿y qué sale ahora? Pues vale, bien a mí. Sí, porque bien. Así puntúo. Y puntúo 3 más 2. 5. Son 5 más 3, porque suman todos los que están a la derecha. 5. 8. Muy bien. 8. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a ser precavida por ahora. No voy a acabar comiendo. Yo no me acordaba que puntuabas todos los que están a la derecha. Que eso sí que. Eso te acumula puntos que no veas. Te toca, sí, sí, toco. te toca. Pero creo que la he liado. A ver. Creo que la he liado mucho. Ay. Me estoy atascando mucho. Venga, voy a ir con esta. Y voy aquí. Y voy a puntuar. Que me da 2. Sin más. Muy bien. Cuando te vas escapando, ya mal. Mel. Ahí tengo que dar la vuelta. Tienes que cogerte la... Sí, restamos 1. Venga, ya menos 2. Es que quedarse sin restar ahí es imposible, ¿eh? Es que es imposible. Es imposible quedarse sin restar ahí. Voy a llevar estas. Pa' aquí. Ok. Yo me voy para atrás. ¡Atrás! Vale. Atrás del todo. Pues yo también. Bueno, ni tomo. Vale. Pues yo para aquí. Muy bien. Se acabó. Quitamos el azul. Y ahora vendríamos amarillo. A ver qué tal se vuelven los amarillos. Ahora salen los azules. Ahora salen los azules. Ahora salen los azules. Es que hay que ir preparándolo para cuando te salga, yo creo. Qué poquito amarillo voy por ahí. Uf, qué poquito bueno, amarillo. Van saliendo, venga. No, vete, sí. Me muevo. Me muevo. No hay problema. La siguiente rosa. Bueno, voy a coger de aquí. Algo me dice mi instinto que tengo que ir para ahí. Es que era muy arriesgado hacer eso. Voy a hacer esto. ¿Sí? Sí. Me ha explosionado el cerebro. Yo voy a hacer esto. Y son 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Qué triste. Es que ese es un punto un poco. Qué triste. Qué triste. ¿Dejaste en abajo? Sí. Sí. Qué triste. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga. Vale, me toca. Me toca. Triste, rupada, triste. Muy triste. Vale, pues voy a. Mira. Voy a cogerme esta. Y me llevo estas tres. Que igual no debería haber hecho esto, pero. O sea, que bajas. Menos 6, ¿eh? Menos 8. ¡Ay, qué tonta! Pero que soy tonta. ¡Ay! ¿Qué has hecho ahí? Que no me acordaba el color que estábamos. ¡Ay! Ya ay, decía ay, yo, ay, digo, esto lo voy a por las amarillas, pero yo no sabía. Hubiera hecho esto ya. ¡Ay! Bueno, no pasa nada. Me llevo esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de nuevo. 6. ¿6? 6. ¿Por qué dices? ¿Vas de 6 en 6? Es lo
que hay. Yo voy para atrás. Vas de 6 en 6. Y ahora increíble. Me toca. Hay mucho blanco por ahí. Voy a ir para atrás, venga. ¿Vas para atrás? Sí. ¡Atrás! Yo voy a coger estas. Vale, pues ahora me puedo robar. Voy a cogerme estas. ¿Para acá? ¡Pacado! ¡Pacado! Vale, yo voy a coger esta de aquí. Normalmente en juegos de estos vais a fastidiar al otro o solo estáis pendientes de vuestro tablero. Eri mira mucho mi tablero. Sí, pero yo no veo... A ver, yo intento por eso mirar... Por eso jugarlo más en la VGA, porque es en plan... Ah, mira, tienes claro, esto. En la VGA lo puedo controlar más. Yo veo, pero tampoco le miro mucho porque tampoco veo bien lo que tiene. A mí me gusta jugar. De vez en cuando sí. A ver, cuando me veo muy apurada en plan quiero hacer esto y lo va a hacer ella, pues... Yo lo que es ir a jorobar, eso me pasa más, por ejemplo, con cartas. O con... que sabes el efecto que tiene. Pero fijarme en lo que está haciendo me cuesta más porque, claro, yo no lo veo. Entonces me es más complicado. Como en Redlands, que estuvo muy emocionante. ¿Te toca? ¿Me toca? Uh-huh. Pues nada, iré para atrás. Entonces a mí eso sí que me cuesta mucho. No me puedo fijar. A ver, si está muy cerca y tal, a lo mejor puedo... O se ve bien, pues igual puedo sí que tiene alguna cosa. Pero si no... Venga. No sé si me arrepentiré después, pero... Vale, pues nada. Quitamos el amarillo y vamos a... Rosita. A Rosita. Lo que me mola de este es que es súper fácil recogerlo. Vale, porque tiene el cubito. Y a la hora de rellenar la bolsa está muy... es mucho más eficaz por el mitral. Aquí. Vamos a ponerlo ahí, que esté un poco más. Vale, pero ahí está muy pegado tu cacharro. Sí. Me quedan dos, así vale, que tengo que... Espérate. Esto lo hacemos así. Me queda una ahí. Vale. Y empiezas tú. Uy, vale. Empiezo yo. Rosa. Rosa, rosa, rosa. Vale, pues voy a cogerme este... Y me voy aquí. Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Están muy bien. Se mueve de 6 en 6. 5 y 6. Vale, te mueves de 6 en 6, ya está. Yo ya está, que me puse para 3. ¿Lo viste, verdad? Raro, porque muchas veces ya, por esta ronda, ya teníamos dado vuelta algunos cartones, la verdad. Ya, somos pues... precavidas. Son mal de la cámara. Yo me voy para atrás también. Perfecto. Rosa. 2. 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sumaste estos dos? No, más 3. 1, 2, 3. Pues está como un pollo sin cabeza a veces y no se empana. Pues mira, me da igual, voy a ir aquí. Muy buenas, Elena. Hola, que nos vemos aquí. Sí. Seguidora, vale, aquí. Sin intervención por primera vez. Y gano, pues. Aunque creo que por YouTube sí que comentas, ¿no? Un punto, dos puntos, cuatro puntos. Cuatro puntos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, creo que sí que es la misma, ¿no? Creo que sí, por lo que hemos llegado. Creo. Creemos que sí. ¿Me has dejado todos los amarillos ahí? ¡Qué maravilla! ¿Las quieres para algo? ¿Las quieres para algo? Pero qué maravilla es esta, Irene. ¿Qué? Nada. Me voy para atrás. Vale. ¿Qué será lo que quiero? No lo veo yo muy claro. Pues mira, yo me las voy a llevar. ¿Qué quieres que te diga? Ok. Y pierdo... Una más de cristales rotos. ¿De verdad? Sí, ¿por qué okay. no? Tres. Pepa. Tres más los siguientes. Sí.
Más 2... 5. 5 más 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos ajustadas, ¿eh? Esta vez. Ti. Vale, pues yo me llevo esta azul. Ti. Vale, sí, confirmamos. Confirmamos. Vale. Y me llevo. Claro, es que, a ver, al final por los nombres se saca un ti. 2. Súmame 2 ahí, please. 2. ¿Qué estamos? ¿Así de adelantamiento? Venga, sí, yo te adelanto. Podría ser una inversión de futuro interesante, ¿por qué no? Inversión de futuro. Podría ser. Vale, pues yo voy para atrás. Va a salir muy mal. Va a salir mal. Vale, yo también, no voy para atrás. Y que se lo Dios quiera. No me da. No me da. Pero voy a hacerlo así. Voy a darme estas. Voy a pagar una. Que le pago aquí. Y ya está. Pero se pone tensa la cosa. Esta mujer no sé qué hace. Voy a perder mucho por culpa de los cristales rotos, lo sé, pero es que no sé qué haces. Cosas. Déjame. Venga, vamos a molestar. ¿Qué es lo que más te puede fastidiar? Te devuelvo que vas a dar para atrás, cabrón. No sé. Te estoy viendo venir, pero vamos. Pero vamos. Por estadística han salido más blancas. Venga, vamos a ver. Si los cálculos sirven para algo, o solo voy a dejar esto lleno de todo y no va a salir nada. Después te dan puntos. Cada 3 fichas te dan puntos. Está bien, ¿eh? Recuérdalo. Cada 3 fichas que tengas aquí te va a dar un punto. Nada, pero bueno. Nada. Me interesa. ¿Y ya está? Bastaríamos, sí. Vale, pues sacamos el... Y vamos al último, a ver qué pasa. Al de last one. Al de las sofás. El último de los otros. Toma ya. ¿Habéis visto la serie de las sofás? Hay un hype tremendo. Yo tengo muchas ganas de verla, pero por lo que... Que era en HBO, ¿no? Sí. Por eso no la hemos visto todavía. Por eso no la hemos visto todavía. Comenta por mí, pero los azulejos rotos son los bombones que tenemos que decir bombones escupidos. Pues debe ser, porque no lo han pensado bien. Venga, vamos allá, me toca a mí. Empecemos la fiesta. Vale, voy con estos. Este naranjita, aquí. Y es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada, fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fácil y sencillo. Toma ya. Los bombones no se le darán escupidos, pero aquí la señora... Madre, amor, amor. He acumulado naranjas al tope. Bien, bien. Puede ser arreglado, pero... Voy para atrás. Vale. Ahí fuera. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. ¿Me puedes marcar? Hace 6, perdón. Sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón. Yo hago esta. De las sofás está muy bien. Y notas el escenario y el ambiente del videojuego, comenta Rupada. Bueno. Es que yo tenía muchas ganas de saber qué pasaba. Te toca, ¿qué dice para atrás? Ni tan mal. Vale, 3 y una 4. Sí. Voy a bajar esto porque tiene más. 4 y 3, 7. Uh-huh. Y 2, 9, 2, 11 y una 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. Y este ya se va fuera, chico. Vale. ¿Qué me compensa? Están siendo bastantes fieles. Es que comentaban que, por ejemplo, el tema de personajes sí que se va a ver un poco más, pero que están fijándose mucho en la serie. De hecho, creo que el director del videojuego dirigió el episodio 2, si no recuerdo mal. Por lo que comentaba.
Estoy a la locura, ¿vale? ¿Tienes la menos uno ya? Uh-huh. Venga. Ok, pues... tres. No, más, ¿no? ¿Cuatro? ¿Tienes dos? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Esto es muy triste. Es muy triste. Pues yo lo voy a hacer esto aquí. Es súper triste. Hago una, bajo una, y ya tengo menos 18. ¿No? Así que réstame 18. Pero, madre de la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, y ahora sumo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, pues ya está. Te toca. Me toca, ¿eh? Yo qué sé. Lo que tengo que hacer aquí. Claro, es que eso no tiene sociable. Está la cosa. Me asusto y voy para atrás. Vale, yo también. ¿Sí? Me merece la pena. Y tengo. Soy idiota. 2, 4 y 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues yo me voy a llevar estas 3. Y me hacen 3. Porque no hay nada... Es horrible el brillo, ¿eh? Pero son 3 más 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estaba viniendo Irina ahí poquito a poco, ¿eh? Y toca a ti. Me voy para atrás. ¿Y yo también? Me cae bien. ¿No? A mí hubiese venido de perlas, la verdad. Un movimiento más. Ya. Me hubiese venido de perlas, la verdad se ha dicho. Resto, pero tú no sumas. No sé qué sale más rentable. Pues de fuera. Y. Oh, tienes toda una acumulación, tía. Espera, espera, déjame pensar. 4, 3, 7. Y 3, 10. 12, 14, 16, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y se acabó la ronda, la última ronda, entonces vamos a puntuar. Primeramente, restas los puntos que tienes de... Menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, después por cada 3 fichas que tenemos, era un punto, ¿no? Yo no tengo nada, así que tú puedes puntuar. Yo tengo 3. 1, 2, 3. ¿Confirmas, no? Sí, uno por uno. Vale. ¿Tienes 3? Perfecto, vale. Sí. Bien, y ahora después era... si usamos el A o el B, vamos a usar el A, que es por cada cuadrícula. Tienes. Nos va a dar puntos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, empezamos. ¿Tu primera cuadrícula? Tengo 3. Tienes 3, entonces son. Te lo pone ahí. 6, ¿no? ¿No te lo pone ahí en rojo? Ah, sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. ¿En la siguiente cuadrícula? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. ¿La siguiente? 2. Vale. Si son 2, son 3. 1, 2, 3. Vale. ¿Y la siguiente 1? Que si es 0 o 1, nada. Ninguna. Vale, entonces yo aquí 0, aquí tengo 2, que son 3. 2, 3. Aquí tengo 4 y 4, o sea, son 10. 20. O sea, 60 y 70. Joder. Pues nada, ganaste. Pero no, porque fuiste... Es que fuiste muy kamikaze allí. Pues hasta aquí esta partidina, que la verdad que ha sido muy interesante... Hemos sido un poco kamikazes en algún totalmente, momento. Totalmente. Sobre todo aquí. Eringo es un menos 18 que te machaca muchísimo. Sí. La verdad que es un juego que nos encanta porque tiene bastante diferente de azul. Uh-huh. Y está muy chulo. Y es tiene muy su bonito. Esencia, pero tiene otras puntuaciones, más cosillas por ahí que están muy chulis. Sí. Y nada, lo que hemos dicho antes, que tenéis tutorial y demás en nuestro canal principal y en la web. Uh-huh. Y el enlace al juego también en la descripción. Y nada.
Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.